Ya casi. Listo. Listos. Hello. How are you tonight? Hello. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, compañero. Welcome, everybody. You. Okay, tonight we are going to continue the same topic. I hope everybody is ready. Okay, I hope everybody is ready. And I see everybody is ready. I see Wendy, I see Adela here, Kevin, Stephanie, Jose Misael, Henry, welcome. Hi, Thank Jessie, you. Marisela, Daniel, Laura, Jacqueline, Milagro, Ana Gabriela, and Vicky, right? Okay, people. Hello, Carla. Hello. Hello. All right. What day is it today? Today is Wednesday, right? Today is Wednesday. We are starting Unit 4. Okay, people, we are going to practice. But let me just introduce the class officially. Okay. Welcome back, everybody. Today we are in our video conference number 18, okay, number 18, and we are studying the prepositions of place. Today our topic is prepositions of place vocabulary practice. We want to see some locations and directions asking and giving for, okay? Giving, I'm sorry, asking for and giving directions. Asking for and giving directions. So we are going to express ourselves today. Today we are using our own information. What is there in your workplace? So we are going to use prepositions of place to describe our workplace. And the location where our workplace is located and directions, how to get to your workplace. Okay, how to get to your workplace. Entonces, tenemos algunas preguntas que hemos aprendido, ¿verdad? Hasta este momento hemos aprendido varias preguntas. Okay, tonight we are going to identify and use vocabulary related to prepositions of place. We have some listening comprehension activities and we have a conversation role play. Then we are going to describe our workplace and the location, the places around our workplace. Then we are going to comment a video. We are going to comment a video and it's about what is in that workplace. Remember that we are talking about the existence of things, of rooms or areas, departments, furniture. Furniture es mueblería o amueblado, right? Mueblería. Los muebles. Furniture, equipment,
places in, places around. Good evening, teacher. Hi, good evening. How to get to your workplace and how to get to the different places in the workplace. Okay, this is what we are going to do. We are going to see this video at the end, and we want to talk about the building vocabulary. So the things that are in, the things that are around, the equipment, the furniture, what you see, what it exists in that workplace, okay? Entonces, el día de hoy, pues tenemos una agenda bastante ocupada porque vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en la clase de ayer, en la clase de hoy. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido a usar there is, there are, hemos aprendido las prepositions of place. Y ahora vamos a aprender las diferentes formas de dar direcciones con esas prepositions of place para llegar a los diferentes lugares que están adentro del edificio o de la oficina donde ustedes trabajan, y también cómo describir lo que está alrededor de este lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Qué lugares hay? Si hay restaurantes, si hay, qué sé yo, farmacias, si hay un banco, no sé, las cosas que hay en alrededor, ¿verdad? Los lugares que hay alrededor de su workplace. Pero la idea en este caso es describir, to describe, describe. ¿Qué vamos a describir? Places, describe places. ¿Y qué más? Locations. We are going to describe places and locations. ¿Okay? Places and locations. All right, let's move just a little. And I just want you to remember something, okay? Remember that we use there is, we use there is with quantifiers, and with quantifiers we refer to uncountable nouns. Some and no and any and a lot can be used also with plural nouns like this. There are some, there are many, there are a lot. Plural nouns, there are, right? And there aren't any, there are no, with plural nouns too. So let's try and let's figure these out. How many are there? Okay, how many employees are there in your workplace? How many employees are there in your workplace? A ver, la número uno. Vamos a ver la número uno. Okay, people, how many employees are there in your workplace? Dijimos que how many significa cuántos, right? So how many employees are there in your workplace? What does mean employees? Empleados, employees. Thank you. 45 employees. Hola, teacher, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón. Ahorita vamos a contestar estas preguntas. We are going to answer these questions. So the first question says, how many employees are there in your workplace? Dice, creo que fue Wendy, ¿verdad?
Wendy said 45, o Carla said 45. ¿Quién There dijo are 45? There are 45 employees. Employees. Okay. How many employees are in your department? In your department? There are 4 only. There are 4. Okay. 4 employees. How many people are there in your house right now? In this very moment, right now. How many people are there in your house right now? There are 2. There are 2 people. Okay, there are 2 people, including yourselves, or 2 from your part? With me. Okay. Okay. Entonces, ahí podemos decir, there are 2 of us. Okay. Vamos a aprender. Esta es una forma de decir, habemos. Okay. Así decimos, habemos 2. Ahí me estoy incluyendo yo. Entonces, por ejemplo, there are, en la siguiente, permítanme, vamos a ver aquí. How many students are there in this class? Y lo decimos de esta manera, así como esta. They are 20. There are 20 of us. Habemos 20, ¿verdad? There are 20 of us. Así estamos diciendo habemos. ¿Okay? Okay. Siempre que le ponemos of us, decimos habemos. Ahora, si por ejemplo, yo, a mí me preguntan como teacher, how many students are there in this class? Yo diría, bueno, son 19 ustedes porque va incluyéndome yo, ¿verdad? Entonces yo les diría, how many students are there in this class? Well, connected, in this very moment, right now, there are 19 of them, okay? Of them. Hay, pero ellos, ¿sí? There are 19 of them. Ahí aprendimos 2 cosas ahorita. Aquí es habemos y aquí es que hay. Nada más, ¿sí? Hay de ellos. Hay de ellos, ¿sí? ¿Vamos bien? Yes. Estamos aprendiendo a contestar how many are, okay, how many are there? Vamos a ver, how many stars can you see tonight? How many stars can you see tonight? Stars in the sky, en el cielo, stars. Miles. Miles. Can you see stars? Infinity. ¿Y miran estrellas? Infinite. Incontable. Okay, there are infinite. Infinite, or uncountable. Uncountable. Okay. vamos a ver. How many new words are there in your vocabulary now? ¿Ya contaron más o menos cuántas palabras se han aprendido? How many new words are there in your vocabulary? I think you know a lot. Probablemente no las están diciendo, pero ya al escucharlas las identifican, ¿sí? Entonces ya están en su vocabulario, en su registro, ¿verdad? Entonces, how many new words are there in your vocabulary? Como no podemos contarlas y decir 50, ¿verdad? Bueno, 50 es la palabra que nosotros usamos para decir que no lo contamos, ¿verdad? Ajá. Pero podemos usar cuantificadores, quantifiers. Miren, así. Some, many, a lot of, ¿verdad?
y las words son contables. Entonces, there are many or a lot. Oh, new word in my vocabulary now. Okay. Así que así vamos a decir. A ver, vuelvo a preguntar. How many new words are there in your vocabulary now? There are a lot in my vocabulary now. A lot of new words in my vocabulary now. Okay, very good, very good. Y aprovechemos para que se aprendan una frase. La voy a poner en el, aquí. Bueno, ya se me fueron todas las, no las copié. A ver, de regreso. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí en el chat les vamos a poner. Por ejemplo, a veces nosotros le queremos decir a alguien que habla inglés que le hable en inglés, ¿verdad? Y esa persona empieza y empieza bien rápido y normal, en su velocidad normal, y le pregunta y todo. Entonces usted le puede decir, please slow down. My vocabulary is still limited. Okay? My vocabulary is still limited. Vocabulary. Okay, ahí está. Please slow down. My vocabulary is still limited. ¿Cómo le van a decir a alguien? A ver. Please slow down. My vocabulary is still limited. My vocabulary is still. Please slow down. My vocabulary is still limited. Exactly, exactly. Porque ahora que ya en su trabajo ya saben que usted está aprendiendo inglés, pues obviamente va a haber un momento en que van a tener, ¿verdad?, el encuentro obligado con alguien que maneja el idioma. Entonces usted con mucha confianza y mucho aplomo, ¿verdad? Usted le dice, nice to meet you y todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero le decimos, cuando no entendamos algo, please slow down. My vocabulary is still limited. A ver, ¿cómo le vamos a decir otra vez? Quiero oír. Limited. Los verbos que terminan en esa letra T y le agregamos al tiempo pasado, hacemos la forma pasado, ed, se tiene que pronunciar ed, así, limited, porque termina en un sonido de T, ¿verdad? Ok, bien, eso lo van a ver más adelante, solo para que con confianza usted diga limited. Bien. Vamos a seguir entonces en las que estábamos, ¿sí? Porque estamos ahorita aprendiendo a preguntar, pero también a responder. También a responder, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, estas ya las tenemos todas. Ahora, how many days are there in a month? How many days? There are 31 days in a month. There are 31. No, in a month. In a month. Aha, you said 21? No, it's not 31. 31 teacher. Oh, 30. 31 days in a month. Okay, there are 31 days in a month. Some months have 30, and one month has 28 or 29, right? Okay, so let's continue and let's look at this one. How many windows are there in your house?
four windows, teacher. Okay. There are four windows. There are four windows. There are four windows. Okay. How many windows are there in your workplace? Mm-hmm. There are 15 windows. Okay. 15 windows. All right. How many spots are there at the parking in your workplace? A ver, spots son los espacios para parquear cada carro, ¿sí? Es el espacio. Entonces, how many spots are there at the parking in your workplace? There are 100 spots. Wow. ¿Es para 100 carros? Quizás más. Ah, okay. There are 100 spots. Uh-huh. Okay, there are 100 spots. ¿Y si no hay parqueo en su oficina? ¿Cómo diríamos? There aren't any. Bueno, pero estamos diciendo de los spots, ¿verdad? De los spots. Pero si decimos que no hay parqueo, el parqueo en realidad, así el nombre parqueo sería uno solo. There is no parking area. Mm-hmm. There is no parking lot or parking area. All right? Entonces, how many spots are there at the parking in your workplace? There are around 100 spots, right? And si no hay, there aren't any. Yeah. There is no parking area. Okay. How many books do you read in a month? Ninguno. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo decimos ese? Eso. Este ya no esconderís. Miren. Do you read in a month? Do you no one? I don't read books. I read one book in a month. All right. How many modules are there in this English course? How many modules are there in this English course? Four. There are four modules. Six beginner, six intermediate, and six advanced. Okay? Got it? There are six beginners, six intermediate levels, and six advanced. All right? How many hours? Si no supiéramos, podríamos decir, I don't know. Sí, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. I don't know. Yeah. Uh-huh. No lo recuerdo. I don't remember. Uh-huh. I don't remember. Uh-huh. I'm not sure, si no estoy seguro, y doy un número aproximado. I'm not sure. I think four. I think six. Okay. How many hours a day do you work? Eight. I
I work. I work. Hours. Hours, yes. Yes. I work 8 hours a day. I work okay. Okay. Cuando no me preguntan con there is y con there are, no voy a contestar con there is y con there are, ¿verdad? Voy a contestar de acuerdo a lo que me están preguntando. Sí me están preguntando cuántas horas, pero ¿cuántas horas qué? Trabajo. Entonces, yo le voy a preguntar, le voy a responder, yo trabajo tantas horas, ¿verdad? Entonces, I work 8 hours a day. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, yeah. Sí. Is there any question so far? Sí. No. Questions? All right, so ahorita vamos a hacer nuestro listening practice, ¿ok? Vamos a poner atención a lo que esta persona describe, ¿sí? Esta persona va a responder una pregunta. Así que todos poner atención. Where do you work? I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Okay, let's listen to that again. Where do you work? I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Okay, where does he work? Where does he work? Mm-hmm. In San Salvador. In San Salvador City, yes. Mm-hmm. And San Salvador City, what places are near his workplace? There are some restaurants, a gas station, there is a hotel. There is a hotel. Mm-hmm. Okay. Corner. Mm-hmm. Restaurant. Mm-hmm. Does he drive to work? No. 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 In the bus. He takes the bus. He takes the bus. Uh-huh. He takes the bus. Mm-hmm. And let's read it. Okay. Let's read it. Where do you work? I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Okay, so here he is answering where he works, right? So, a ver, vamos a ver. Miss Milagro, please read it. Lea todo el párrafo. Vamos. Where do you work? I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my place, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Okay. Workplace.
Ajá, eso iba a decir ahorita, porque si dice near my place, es cerca de mi casa. Entonces, near my workplace, sí es mi lugar de workplace. trabajo. Ajá. Okay, vamos a ver. Wendy, please, where do you work? Read it. I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus. The bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Okay, great, thank you. Now, Miss Adela, please read it. I work in San Salvador City. I got the. I'm sorry. The. Aquí vamos ahorita. I take the bus to downtown. To downtown. And pick up and people's stop I'm from on people building. Building, esta se dice building. Building is across the streets. ¿Sí? Near my workplace where is a gas station, a some restaurant. There is a hotel at the corner. Okay, vamos a ver. Esta palabra, vamos todos. Esta se dice downtown, así. Abrimos downtown. Como A. Downtown. Esta es bus stop. Solo decimos una S. Bus stop. Ajá, solo es una S porque hay dos letras S. Miren, solo decimos una. Bus stop. En la grabación ustedes oyen el acento salvadoreño, bus stop, y no hay problema. Pero si queremos mejorar, pues vamos a decir bus stop. In front of the park, ¿verdad? Vamos a ver. Building. Este se dice building. Building. No se dice build ni bull. Se dice building. Building. Exacto. Y de ahí, esta se dice hotel. Con una J. Hotel. Okay? Hotel. Y el acento hotel. Va en tell. Hotel. Exacto. Vamos a ver. Mario Vladimir, please. Go ahead. Okay. I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Hotel at the corner. Okay, hotel. Very good. Very good. A ver, Kevin, can you read it, please? Okay. I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurant. There is a hotel at the corner. All right, very good. Is there any question so far about this paragraph? Any question? No question. No questions tonight. Okay. I sent
a video in the WhatsApp chat. Les envié un video en el WhatsApp. Ahorita voy a pasar la asistencia, entonces, mientras yo estoy pasando la asistencia, ustedes miran ese video, ¿sí? Es acerca de las oficinas de Google. Fíjense bien qué hay en las oficinas de Google. Entonces, what is there in the Google offices? All right? Bye. Vamos a ver en the Google headquarters. Vamos a ir entonces a tomar la asistencia. So please, everybody, ready? Remember, you have to turn your camera on. And when I call your name, you have to say present. Sure. Mm-hmm. My camera. Oh, it's having trouble. Yes, you're right. I remember now. I don't know why. I don't know why. Okay, but we can see you there. Yeah, we can see your picture, at least. But please say present when you hear your name, all right? Okay, here we go. You guys ready? Yes, ready. Okay, thank you. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Edenilson José Argueta Martínez. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessie Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present, teacher. We miss you yesterday, Lucio. Todos dijimos lo mismo, lo extrañamos. Okay. Excuse me, el día de ayer me tocó trabajar hasta bastante tarde en unas diligencias y no pude con el teléfono encendido, lastimosamente. Oh, okay. Me excusé y ahora también, inclusive en la mañana, me llamaron. Yeah, estaba en clase, yo les dije que por motivos de trabajo. Okay. Pero aquí estamos. Voy a poner el día escuchando la clase. All right. Very good. Yo también los extrañé a todos. Okay. And everybody. Okay. Vamos. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Miss Mónica. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Ah, verdad, ya no, ya. Aquí estoy yo, teacher present, Edenilson. Ah, Mr. Edenilson, ¿qué pasó? Es que se me está trabando mucho el internet, ese es el problema. Está bien fuerte el tiempo por acá. Oh, okay, thank you, Edenilson. Thank you for reporting. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancilla. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Okay, Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Okay, here we go. ¿Ya vieron ahí el video, sí? Did you watch the video already? Ahorita estoy viendo. Yes. Okay, ¿se parece a su lugar de trabajo? Does it look like your... No. Just like yours? No. Nothing. Okay, so Google has, yes, So Google has a non-traditional, right? It's extraordinary, but they say extra slash ordinary, but at the same time, they
play with the words, right? And they say extraordinary, right? What ojalá is que las oficinas que van a poner aquí sean iguales. Oh, yes, you're right. For the legal department, that will be great. Yes, nice. Uh-huh. Yeah, for making all the policies, Salvadorian policies and everything, right? Great. Go ahead. Apply for that job. Okay, Carla Lilibet. Mm-hmm. Tell me, what did you see in the video? What is there in the Google offices? ¿Qué hay en esas oficinas? What is there? Lo que yo logré captar fue que hay discoteca, small, freeway, y music. Music, ajá. Vamos a ver, ¿habían oficinas tradicionales? Traditional offices? No, teacher. No traditional offices, ¿verdad? No. A ver, describamos entonces cómo son esas oficinas. What is there? ¿Qué hay ahí? What is there in the Google offices? Ajá. Are some pictures. Vamos a ver una vez más. Yes, of course, pero tiene que apagar su micrófono. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Yes. Are some, para decir juegos, serían plays. No, games. Games. Are some games, instrument rooms, or music rooms. Rooms. Mm-hmm. Music rooms, and beds. Play music. Exactly, where they can play music. Carla said also the music too, right? Kevin says the music room. Lucio said the music room because it's very unusual place, right? It's a real unusual place. I'm sorry? And coffee station with donuts. Yes, and for free. Imagine, those are free. Pero en el mister. Yes, you're right. Uh-huh. Two for one. What about the lunch? What about the lunch stations? Free meals. Free meals, yes. Free meals. The employee has this right. The employees have this right. Okay, so they are non-traditional, right? Do they have desks in these offices? Desk? Are there any chairs? Yes. Sí hay desk, yeah. Pero... There are desks. Uh-huh. There are desks. Uh-huh. And form abierta. Open. Mm-hmm. Yeah. Open, pero eso es un concepto, ¿verdad? In an open concept. Mm-hmm. En el concepto de abierto, ¿verdad? Y todo en un solo. antes, o en algunos países todavía conservan, ¿verdad? El orden tradicional. Let's describe the traditional order. Usually we have offices in a row, ¿verdad? Tenemos oficinas en línea, in a row. And with a desk, with desks, a computer, mm-hmm, with computers, a mouse, with mm-hmm, a chair, mm-hmm, and it's so small. They are small, yes. They are small. Mm-hmm. They are small. And sometimes we have no lights, right? We have no enough lights. But what about these offices or these different places where you don't use your mind, but you use your hands to work. You use your hands to work. Vamos a escuchar ahorita a una persona que trabaja en un lugar donde no es de pensar, sino que es de realizar procesos o de hacer las cosas, ¿ok? Vamos a escuchar entonces a alguien que trabaja en un lugar
tradicional, pero explica cuando le preguntan where do you work, ¿ok? Vamos a escuchar. Where do you work? I work in a large building on Panamericana Road. It is a factory. I work in the production plant. I am a machine operator. In my workplace, there are many offices. There is a cafeteria and there are no unsafe areas. In my work, there is a big machinery area, a cutting and welding area. There is a warehouse next to the production plant too. Okay, now let's listen to that again. Where do you work? I work in a large building on Panamericana Road. It is a factory. I work in the production plant. I am a machine operator. In my workplace, there are many offices. There is a cafeteria and there are no unsafe areas. In my work, there is a big machinery area, a cutting and welding area. There is a warehouse next to the production plant too. Okay. Where does she work? Where does she work? I think in a maquila. Mm-hmm. In a factory, exactly, in a factory. Mm-hmm. And in the Pan American Road. On the Pan American Road. Yes, exactly. And what does she do? What does she do? Production. What does she do? She is a... What does she do? She adds a production. Uh-huh. She is a production print. Algo así escuché. Okay. Do you want to listen to that again? Yes. All right. Yes, please. Okay, here we go. Where do you work? I work in a large building on Panamericana Road. It is a factory. I work in the production plant. I am a machine operator. In my workplace, there are many offices. There is a cafeteria and there are no unsafe areas. In my work, there is a big machinery area, a cutting and welding area. There is a warehouse next to the production plant too. Okay, so now, what does she do? She is the producer place. Machine operator. Exactly, machine operator. Machine operator. Yes, she's the machine operator. That's correct, great. Okay, I will ask just the last question. What is there in her workplace? What is there in her workplace? Factory. Okay, yes, it's a factory. It is a factory, exactly. Uh-huh. But what is there in the factory? What is there in her workplace? There are many offices. Mm-hmm. There are many offices. The production. The production plant, uh-huh. Mencionar algo de warehouse. No, tal vez la parte que oyó es welding. Welding es soldadura. Welding. Sí. Oh, sí, usted escuchó, es cierto, sí, tiene razón,
A ver, vuélvame a repetir lo que escuchó de... ¿Qué otra cosa hay? Warehouse. Ah, okay, a warehouse. Yes, and where is the warehouse? Do you want to listen to that again? Yes, yes. Okay. Yes. Teacher, no, lo puede compartir también. I work in a large building on Pan Americana Road. It is a factory. I work in the production plant. I am a machine operator. In my workplace, there are many offices. There is a cafeteria and there are no unsafe areas. In my work, there is a big machinery area, a cutting and welding area. There is a warehouse next to the production plant too. Okay. Now, let's read it, okay? Let's read it. Here it is. Yo entendí que decía que había una cafetería, un área de cafetería, y que se ocupaba a mediodía, ¿no? Okay, there is a cafeteria. Mm-hmm. There is a cafeteria. So now we are going to confirm what you listened to, okay? Vamos a confirmar lo que han escuchado, vamos a leerlo. Y vamos a esto se llama read along. Read along quiere decir oyendo y leyendo, ¿sí? Vamos a ver. Where do you work? I work in a large building on Pan Americana Road. It is a factory. I work in the production plant. I am a machine operator. In my workplace, there are many offices. There is a cafeteria and there are no unsafe areas. In my work, there is a big machinery area, a cutting and welding area. There is a warehouse next to the production plant too. Okay, so this is what we were trying to understand, right? When we listen to it. Is there any question so far about the vocabulary in this reading? Questions? Sí. Unsafe. It's a big machinery. Vale, comencemos por unsafe. Unsafe, esta es una U, ¿ok? Unsafe significa inseguras. Entonces, dice, there are no unsafe areas. No hay áreas inseguras, ¿ok? Todas tienen safety, ¿verdad? Todas tienen seguridad industrial. So, there are no unsafe areas. Ajá, a ver, la otra era... Permítame, alguien dijo algo, big machinery, ¿verdad? Big machinery, yeah. Big machinery area. Vaya, en este caso es que tienen una área de gran maquinaria, o puede ser que diga también una área muy grande de maquinaria, ¿ok? No especifica cuál de las dos cosas es big, si la machinery o el área, pero que es grande, ¿ok? So, in my work, there is a big machinery area. Uh-huh. A ver, la otra era cutting. Cutting es cortar, ¿verdad? Una welding. Área. Welding es soldadura, ¿ok? Entonces, tienen, in my work, there is a big machinery area. A cutting and welding area. Una área de cortar y una área de soldadura, ¿ok? Another question? Bye. Ahora vamos a ver qué prepositions of place encuentran acá. Vamos a ver. Next to teacher. In, on,
Building. Oh. It's. Para Mary. Next to, ¿dónde estaba next to? There. Al final, teacher. Después de. On también. Welding. Después de welding. Building, on. Ok, there, vamos a hacer aquí. In. In. There is a word. On. No. In. A ver, ¿cuál me dijo on? ¿Dónde estaba on? Ah, aquí. Next to. Ok. Y vemos por acá una pregunta. Okay. Esta es una frase ya establecida para preguntar cómo es, pero pidiendo una descripción del lugar. Cuando a usted le preguntan, what's your workplace like? Están diciendo, mira, ¿y cómo es tu lugar de trabajo vos? What's your workplace like? ¿Cómo es? Usted cuando le dicen, ¿cómo es tu lugar de trabajo? Normalmente tendemos a decir, ¿cómo así vos? O sea, en lo físico o en el ambiente. Porque en español no tenemos una diferenciación de preguntas. Para nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo es? Nada más. Pero en inglés sí hacemos esa diferencia. What's your workplace like? Estamos pidiendo una descripción física o general del lugar. Una descripción física o general. Más bien general. Ya, una descripción física, todavía más específico, sería what does your, sorry, what does your workplace look like? Okay, what does your workplace look like? Okay, esto ya sería una descripción física, totalmente física. Aquí no entra nada más de, no es como unsafe areas, no entra en esta. And that's your workplace look like. Veamos la diferencia. Look like, y este es solo like. Y es con el verbo be. Miren, what's your workplace like? What does your workplace look like? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Este es cómo es físicamente y este es cómo es en general. Aquí puedo describir físico, puedo describir el ambiente, puedo describir la gente que trabaja ahí, puedo describir que los horarios son buenos, que pagan bien chévere, o sea, todo, ¿verdad? Todo. Aquí es una descripción general. Aquí es una descripción física. Pero si a mí me preguntan, where do you work? Yo puedo hacer toda esta descripción. ¿Ok? Where do you work? ¿Sí? En la anterior era igual, ¿verdad? Solo que en la anterior dimos una respuesta relacionada a cómo llegar. How to get to your workplace. Vale. Esta es una pregunta, ¿sí? Esta es otra pregunta. Cada una requiere una información específica. Vale, ahora vamos a ver en esta, ¿sí? En esta, cuando me pregunta, where do you work? Pero hay otra pregunta que podríamos usar también. How do you get to your work? Okay. Así. Sería así. How do you get to your workplace? How do you get to your workplace? Aquí yo digo que me voy en el bus, que me bajo en tal parte. Aquí donde dice get off significa que me bajo del bus, en la parada del bus. Y cabal en la que está enfrente del parque, ¿verdad? Luego, como el edificio está enfrente, entonces yo me tengo que cruzar la calle, ¿verdad? The building is across the street. Y luego digo lo que hay alrededor como para ubicar al que me está escuchando y el que me preguntó. How do you get to your workplace? How do you get to your workplace? Imagínense que en vez de tomar el bus, te va en carro. ¿Cómo diríamos eso? How do you get to your workplace? I drive to work. Okay. Y describo lo que hago, ¿verdad? I drive to work. Puedo decir I park
in the building, etcétera, ¿sí? Ya voy a describir otra actividad muy diferente de cómo llegar a mi lugar de trabajo. Imagínense que yo camino, o sea, yo no tomo ningún bus ni nada, sino que me queda cerca. I walk to work, ¿okay? I walk to work. Y si me voy en moto, ¿cómo diríamos? A ver, recordemos. I ride my motorcycle to work, ¿okay? Y así sucesivamente. Cada una de estas acciones tiene algo que explicar, ¿verdad? Y eso es lo que explicamos con lugares, prepositions of place, etc. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, vuelvo y repito que si me preguntan, where do you work? Yo puedo responder así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Nos vamos a ir a la plataforma. ¿Sí? Y en la plataforma hay una actividad posteada. Teacher, la palabra downtown. Downtown, el centro. De downtown San Salvador. Exacto. Ajá, por ejemplo, diríamos the historical downtown, el centro histórico. Pero de ahí todo el centro con todos sus barrios también es downtown, como la ciudad downtown. Central, ¿verdad? Okay. Okay, entonces tenemos por acá la actividad que está posteada y la actividad se llama Where Do You Work? Okay. Y ustedes tienen que escribir un párrafo similar a los que hemos visto, ¿sí? Y dice, write a paragraph describing where your workplace is located and the places around. Describe also how to get to it. Ah, entonces aquí ya vamos a unir todo. Lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Vamos a hacer una combinación y veamos la instrucción dice, use as much prepositions and places vocabulary as you can. Okay? Agréguele lo más que usted pueda. Puede usar de ejemplo lo que está ahí, incluso si se parece a su lugar, puede usar exactamente las mismas palabras. La idea es que aprendamos las frases y las conozcamos y las manejemos. Por eso el día de hoy es vocabulary practice. Identify and use the vocabulary. Prepositions, places, locations. Remember? Para contestar, ¿qué pregunta? Where do you work? Okay? Vale. Vamos a ver entonces. Nos vamos a ir a los breakout rooms para que uno le ayude al otro. Pregúntense, comenten, vean cómo queda mejor hacer las oraciones. Acuérdense, oraciones son subject, verb, and complement. Podemos hacer las negativas, afirmativas. Y así, ¿verdad? Ahí ya es creatividad. Así que vamos todos tomando de sus notas el vocabulario. No vamos a empezar a usar diccionario. Fuera diccionario de Google. Fuera translators. Vamos a usar el vocabulario que hemos aprendido, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, vamos a ir para que se colaboren el uno al otro y puedan hacer cada uno su párrafo y lo pongan ahí, ¿verdad? Que si usted se va en el bus, que si usted se va en carro, lo que sea, cómo llegan a su lugar de trabajo, qué hay alrededor de su lugar de trabajo, qué hay cerca, qué hay adentro de su lugar de trabajo, qué cuartos hay, qué tipos de oficinas, si tienen todo el equipo necesario, qué equipo usan, etcétera. ¿Ok?
Please join your rooms. Okay, okay. Ay, pues somos más. Sí, ya lo compartió. Ya lo compartió. Están todos los temas por actividad reciente. En discusión todos los temas y todas las discusiones. Y dice, where do you work? Ya lo hallaron. ¿En dónde lo está buscando? ¿En la plataforma? Sí. Ah, ok. Ahorita voy para allá. Plataforma. ¿Cómo vamos al trabajo? Pero decíamos que preguntando ahí de dónde trabajamos algo, o sea que es bastante parecido a las preguntas que estuvieron mandando los compañeros de las preguntas y que uno les contestaba. ¿Sí? No hay diferencia. Creo que sí. No encuentro ninguno de los que me escribieron ahí preguntando. Teacher, help me. My daddy. Help. You have to write. Where do you want? You have to write a paragraph individual. Individual dice que tiene que ser. Lo vamos a hacer en la plataforma, teacher. En la. ¿Qué se llama? Ah, entonces tenemos que irnos a la plataforma de aprendizaje, creo que se llama. Yes. Pero no han compartido. No. Hay que irnos a la plataforma de aprendizaje. Y ahí dice la teacher que cada quien va a escribir. ¿Es qué?
¿Para quién va a escribir el qué? ¿Cómo se va el trabajo? ¿Qué hay en su trabajo? Eso lo he entendido. Como la descripción de lo que hay dentro de una oficina, según el trabajo. Sí. ¿Y a dónde en la plataforma? ¿Qué dice la teacher? Yes, go to the platform. Yes. Te dicen salud, que escriban en el para una consulta. ¿Mande? Le puso, le pusieron. Y lo pango, le puse. Ajá, para cómo se llama. Ajá. El super selecto. Sí, de super selecto. De Santa Lucía. Santa Lucía. Sí. Ajá, y ajá. En Colonia Vista al Lago. Colonia Vista al Lago. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. No comprendimos muy bien este y nadie le tomó la screenshot. Sí, el párrafo. Sorry, teacher. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Sí, aquí estamos presentes todavía. Yes, here we are. What you have to do is a paragraph exactly the same as we saw in a class, okay? Exactamente lo mismo que hemos hecho en la clase es lo que van a hacer ahorita ustedes, all right? A paragraph, un párrafo. Right, go to the platform and write your paragraph. Okay. Pero ¿en qué parte sería de la plataforma? En el área de discusión, en el foro. Ahí está la actividad posteada y dice, where do you work? Vaya, jóvenes, esto es lo que hemos estado haciendo desde que empezamos el curso, ¿verdad? Entonces, por eso me extraña que se hayan perdido en el área de discusión. Vamos a empezar. Discusión. No, el de ustedes es el foro, dice acá. Aquí en donde dice discusión para mí, dice foro. Ahora, aquí donde dice todos los temas, ustedes le dan clic y luego entran a la actividad que ha posteado la teacher, ¿verdad? Aquí ustedes leen la instrucción y escriben, ¿sí? O hacen lo que se les ha pedido, ¿correcto? Entonces, ahora se trata de write a paragraph describing where your workplace is located and the places around. Describe also how to get to it. Use as much prepositions and places vocabulary as you can, ¿verdad? ¿Y qué van a tomar de ejemplo? Los párrafos que acabamos de ver. ¿Sí? Ahí están en el WhatsApp. All right. ¿Hoy sí, jóvenes? Yes. Yes, teacher. Bye. Bye, okay. Thank you. All right.
En Santana City, toma el autobús en el terminal y baja en el parque de Santa Lucía, ¿verdad? Sí, en el parque Santa Lucía. Luego camino. Y luego, camino 10 minutos hacia la fábrica. 10 minutos. Walk. 10 minutes walk to the company. To the I work to the company. Yes, yeah. Walk. Amy, where do you work? So I work in the barber. In the barber. I take the bus 101B. In the Alameda, creo que Alameda no hay traducción, así que creo que es igual. Alameda Enrique Araujo. Igual camino 5 minutos tú de Colonia Roma y ahí llego mi trabajo. ¿Cómo dice camino en inglés? Walk. Walk. ¿Ah? W O L K. Okay, gracias. And what places are near your workplace? Workplace. Thank you. Uh-huh. What places are there near your workplace? Necesitamos poner qué lugares cerca tenemos del trabajo, compañeros. Exactly. Sigan los ejemplos que hemos visto en la clase, ¿verdad? Así, vamos a hacer uno solo con todo lo que hemos aprendido ahorita. Siguiendo el ejemplo de los párrafos que escuchamos, leímos, ¿ok? Ok. Next to mercado. Estoy a la par de un mercado. Es colegio donde yo trabajo. I work in colegio next to mercado. Next to thank you.
Vean ahí el chat. Next to the market. No puedo verlo. La teacher lo acaba de poner en el chat. Yo tenía cerca un súper, pero fue el que se quemó de la barrios, así que todavía no lo han hecho de nuevo. Next to the market. What is the place? Next to the market. Okay, market. I go. En San Bartolo y lo pongo. Across. Santo Cristo, poder de Dios, nos dimos mucho. Ya se nos va a terminar el tiempo. Ya se nos va a terminar el tiempo. No, creo que no. Bueno, entonces ahora sería de Across New World. Ahora en New My Workplace. My Workplace sería My. My girl, my work, play. ¿Qué hacemos en el trabajo? Sería acá. My workplace. My, there is my workplace. There is a stage. Station. Station. Around sería aquí por la derecha. Cruz, around es cruce de calle, ¿va? Across from. Across, excuse. Sí, across. Aquí lo tengo. Miren, yo no estaba poniendo atención. Entendí que íbamos a hacer un párrafo similar a los que habíamos leído allí. Ajá. No sé si ustedes ya tienen algo. Tenemos alguna información, pero no el párrafo en sí. Vaya, si quieren les leo lo que yo he escrito. Que no sé. Vale.
Vaya, I work at Alcaldía de Olocuilta. My workplace is in Olocuilta City. The city hall is in front of the market or supermarket. I'm not sure because es el mercado. No es como un super, sino que es el mercado, entonces no estoy segura. There are the market. Okay, thank you, teacher. So the city hall is in front of the market. There are some pharmacies near there. And next to there is a, I'm not sure too, because it's the Casa de la Cultura. Also, there is a police station next to my workplace. There are some offices, and there are some security guards at the entrance. Only that. Okay. Solo eso tenemos ustedes. Pues también los lugares que tenemos a la par de nuestro trabajo y algunas cosas que hay dentro de nuestro lugar de trabajo. Okay. Mama. Ma. Wendy. Hola. Usted mencionó near, ¿verdad? La palabra near. Sí. ¿Qué significa cerca, no? Ajá, sí, cerca. Más o menos. Sí, es cerca de. Ok, gracias. Ok. Solo hay que unir lo que hemos recaudado con las cosas que hay. Para subirlo a la plataforma. Voy a leer mi descripción. I work in a factory. I work at Song. Or at Santa Ana. There is my, in front of my work is a gas station. Next to my work is a restaurant. There are many people. Near my work is that supermarket. Next to my work is a restaurant. There are some computers. Ese es con las ideas, ¿verdad, Wendy, que estábamos comentando hace rato? Sí. Hay que formular el párrafo. Hay que formular el párrafo con las ideas que recaudamos ahí de cada trabajo. Ok.
Teacher, how do you say canchas in English? Gracias. It depends on if it is football fields, for example, or gyms, or sport courts. Okay. Y lo repetimos y lo repetimos. Créame que va a aprender rápido. El niño rápido aprendió con eso. Jacqueline. Jacqueline. Es que no contesta. Lisbeth. Hola. Tiene el micrófono apagado. Jacqueline. Hola, Jacqueline. Hola. Hola, hola. ¿Ya le posteó usted su trabajo? En eso estoy, es que estaba en otra sala y la compañera se salió. Y... Ah, ¿en serio? Lo chistoso, bueno, era de que era con lo mismo del mismo trabajo. Sí, vaya, le ayudamos. ¿Por dónde trabaja? Para irle dando un poquito de vocabulario. Vaya, es que mi lugar de trabajo es en un cantón. O sea, ajá. Yo trabajo en un colegio privado, pero el colegio está en un cantón de Ciudad Barrio, entonces tengo que caminar, viajar, dirigirme bastante. Sí. Ciudad Barrio es la que está ahí por hacia San Miguel. Sí, ¿verdad? Ciudad Barrio San Miguel. Ciudad Barrio San Miguel. Sí. Es la tierra donde nació don Monseñor Romero. Ajá, ¿verdad? Estaba. Bueno, pues no, es otra barrio. Y vive allá, me imagino, allá se queda. ¿De dónde es usted? Yo soy de Ciudad Barrio, pero de un cantón de Ciudad Barrio. Ah, ya ve. Ajá, y el colegio está en otro cantón. ¿Y para irse cómo hace? Viajo en bus. Village, algo así creo que se pronuncia. La teacher puso en el chat, y la Village... Small town. No, small town. Ahí sería, ¿cómo fue? I work en bus, drive, en moto, ¿cómo se dice? No me recuerdo, sí. Moto. ¿Cómo se va hacia su trabajo? No, en bus. En bus. Ahí sería, I work in the bus, no sé, in the morning. Attack a bus to my work. ¿Lo copio yo? Sí, sí. Ok. No sé, every morning. No sé, compañeras, ¿qué más? Algo que quede cerca. Next to... es una venta de comida. Ajá, algún parque, alguna iglesia, que esté algo no. Cerca de, atrás de. Es que como es cantón, digamos el... Solo árboles. Ajá, correcto, hay mucha vegetación, es correcto. Ah, ok, ok. Es una... Ahí puso la teacher. It is a private school in the small village. Ajá. Small village. There are a lot of... Of three around. They are. Mira, está algo complicado lo de ella. Sí, pero no, lo bueno es que allí mismo vive. Ah, sí, eso sí. I live. Ay, pero es que allí mismo, allí son grandes pedazos, ¿verdad, Yaqui? Sí, es correcto. I live in Ciudad Barrios. Attack a bus. Attack a bus.
I live in Ciudad, Ciudad Barrios. Ajá. Vaya, Jacqueline. I live in Ciudad Barrios. Entonces es I take a bus to my work, así en el orden que lo ha puesto. They are. They are. They are many classroom in the school. ¿Copió Jacqueline? Sí. They are. Okay. Sí, sería. There are many classrooms in the school. Bueno, si no hay mucho, creo que o sea, sería y lo postea para que ya estemos listas todos. Y ahora así necesitamos hacer. Ah, aquí está. Ah. Bueno, ¿hasta qué grado hay y todo eso? ¿Cuántos estudiantes tiene? Nosotros nos van a regañar porque solo dos líneas pusimos. Ay, lo siento, no tengo mucho vocabulario. Son 180 alumnos. Se cuentan en conteo, espérenme. Séptimo grado. ¿Cómo es para cuántos profesor? Many teachers. They are 11 teachers, creo. 50. 11, creo que se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia 11? 11. 11. Ah, 11. Una oficina principal. Uy, la teacher, ¿cómo vamos a saber cuánto es largo el patio? Yo solo puse trabajo enfrente de mi casa y me cruzo la calle. Dice casi que vive allá en su trabajo. No hay cómo escaparse. Ah, sí, una cafetería. Ah, sí, y todo eso no lo pusimos. Ay, no, me voy a revisar el mío, lo voy a poner. No, pero en mi trabajo no hay cafetería. En el trabajo. Con el mío, sí, hay una. No, tampoco. Ni café. No. ¿Saben que en mi empresa? Yo llevo mi café. Nos dan el almuerzo por 75 centavos, comida buffet. I mean, working in this cafeteria. I mean, workplace. There is no cafeteria. Vaya, no hay cafetería. Y en la mía que sí hay, it's. Es que usted trabaja en zona franca. No. Ah. No. Pero sí es industria. Ajá, correcto. Uh-huh. En mi trabajo no hay cafetería, pero sí hay café. Pues tiene que poner. Así como puso Misa ahorita. En my work, workplace, no. There is not, ajá. There is coffee bar. Se puede editar y ponerle. Ok, ahorita vamos. ¿Cómo? Se puede editar. ¿Sí? ¿En serio? Sí, vamos a en los puntitos que están ahí. Ay, pero no nos sintamos mal, la mayoría ha puesto cerrado dos líneas. Ah, sí es cierto. Qué hermosa la tecnología.
pasó, doctora? No, no tenemos parque. No la voy a pagar. Voy a jugar, pues. Y pues ya no me mandé, ya no me mandé mensaje. Fuera de la ciudad. Ajá, entonces tenemos que decir que no está tan lejos de la ciudad. Ajá. Es like no sé qué más sería. It is near the city. Sería lo correcto entonces. There is near the city. Sí, near the city. Es que aquí está corrigiendo la ticha. Ah, no me lo voy a fijar. Creo que este sería. Ajá, it is, ahí yes. Está ahí. Thank near you. The city. Where is there? Ah, sería it is. It is. Ahora vería. It is. It is. The city. Lento, creo que tengo que usar otra palabra. ¿Cómo se dice? La más es la que más se. Entre puede ponerle ahí qué es lo que hay cerca, ¿no? Entre. O en medio de y building building, ajá, building es edificio, creo. What do you want? What in Ciudad Barrios at the school? Take a bus on Avenue 18 at Concepción. My new neighbor, my workplace. There is a gas station. There are many computers. There are mobiliary. There is a softball court. There are teachers. There is a band. There are many from class until one of sixth grade. I am coordination to grade. There is aquí me comí la E. There is the kicking. There are. Ay, ay, ay. No me quiere trabajar. Voy a corregir todo. Permítame, voy a conectar la computadora, me está muriendo. Para mientras, si quiere, Daniel, no sé si nos lee el suyo. Lo estoy armando todavía, pero vaya, tengo aquí. I work in San Miguel City in a funeral home. To get there, I drive my vehicle in. I park my vehicle in the front of the Ofelia Herrera School. A few steps away is my company. Okay. Ajá. Que voy en vehículo y lo parqueo frente a la escuela y a pocos pasos está la empresa. Algo así. Oh. Okay. ¿Y Oscar?
Y he puesto, bueno, es que describí el lugar de trabajo y luego unas dos que tres cosas que ahí va. Por ejemplo, puse, I work in a country, bueno, del principio, I am working a building in downtown of San Salvador. It is an important company. The building is in the Earth Street and 9 Avenue North. I work in a county department. In a county department, there are many people. In my workplace, there is a photocopier. There are many computers. I arrive at the workplace at 8 a.m. Near of my workplace is the historical downtown. Hasta ahí. Ok. Veamos, Carla. Ahorita. La teacher nos está poniendo ahí unas correcciones. Eso estaba viendo. En el chat. Ay, que no me deje escribir, pero es que estoy escribiendo donde no es. Uh-huh. Ahorita estoy corrigiendo, creo, eso. Uh-huh. Ahí hay algo que está mal, pero no sé entonces. Emilia Colony. Aquí en Sorjo House. There are many classrooms, sería aquí. Uh-huh. There are many. There are many rooms. Okay, people, thank you very much for coming back. And let's look at each paragraph. Okay, Vicky said, I work in San Salvador. I, ahí sería un spelling thing, ¿verdad? I sería el pronombre. Drive every morning. It is... It is... Fíjese, Miss, que modifiqué uno, pero no lo encuentro porque sí, me faltaba vocabulario. Ahí está, el último. A ese no le haga caso, al segundo. Ah, sí. Va, ok. Por favor. Ah, va. Ok, vamos a ver. El segundo, ¿por dónde estará Vicky? Creo que es el último de todos. Le di editar. Podía editar. Sí, sí. A ver, por acá tenemos el de Wendy de último. Vamos a ver.
Muy bien, vamos a leer. A ver cuál nos aparece ahorita. Ok, leamos el de Ingrid mientras encontramos el otro, Vicky. I work in San Salvador City and Venezuela Boulevard. Venezuela va antes de Boulevard. I take the bus in front of the road every morning. Ah, muy bien. In front of the road, a la orilla. Usted quiso poner a la orilla de la calle. Creo que Ingrid. A ver, permítanme que por ahí hay una interferencia. Sí. ¿Ingrid? Sí. Vale, acá se refiere a que usted tiene que salir desde su casa hasta llegar a la carretera, ¿verdad? Camina para llegar a tomar el bus. Correcto, sí. Ok, eso es lo que yo comprendo. Pero dice, I take the bus... in front of the road, no sería in front of, ¿ok? Aquí tendría que ser on the road, ¿ok? On the road. Solamente on, sin in front. Ajá. También puede ser on the side, ¿verdad? On the side. Pero es una parada de bus normal, ¿verdad? También puedes ir at the bus stop. On the road. Mm-hmm. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants and local food restaurants. Very good. Pupuserías, right? And my work, there is a big machinery area. And my work, there is no, sin la T. Sin la T vamos a decir para que no hay, ¿verdad? There is no cafeteria. There is a principal's office. Mm-hmm. There are many offices. There is no, sin la T, parking area. Okay. Okay, vamos a ver. Kevin Heriberto says, my workplace is located in San Salvador, surrounded by shopping centers, restaurants, hospitals, and gas stations. It is very easy to reach by bus or car, although there is often heavy traffic. Muy bien. Bien. Esto para los que no conocen esta palabra, although, okay, aunque, esto quiere decir aunque, ¿sí? Aunque. Ok, vamos a ver. Espero, Kevin, que no haya usado el traductor, ¿verdad? Vamos a ver, Mario, dice Mario. I work in Soyapango City. I take the bus at the bus stop. There are food places and a drugstore. Se me fue ahí el de Mario. There is a factory next to my workplace and opposite there is a junkyard. There is a warehouse and three apartments in my workplace. There is a warehouse and three, hay tres apartamentos. Departamentos, pero no sé si... Vale, los de la compañía no serían apartamentos, sino que sería departments, así. Me equivoqué, entonces. Sí, pero no hay problema. Ahí le vamos a dar ahí el chance. Bye. Vamos a ver. opposites. Bien, opposites es lo mismo que in front of, o se parece mucho. Mira, se parece mucho el opposite al in front of. Y aquí, miren, me comí la letra T, departments. Vamos a ver, my work is, vaya, milagro, aquí es más fácil decir I work in, ok, I work in, más fácil, ¿verdad? On, aquí sería at Fademipe, it is a financial institution, I walk 10 minutes to take the bus in the morning, my workplace, it is, my workplace, sin it, ¿verdad? Solo is, my workplace is, in front of, aquí le faltaría el of, the doctor's office. There is a workplace next to the shoe repair. Ah, okay. There are 11 of us in the agency. Okay. In my work, there is no cafeteria, but yes, there are coffee. Ah, okay. Ajá. Aquí bien hubiéramos usado la palabra que usó Kevin. But there is coffee, although, okay? But there is coffee, although.
Aunque sí hay café, ¿verdad? Tea, water for clients and employees. Very good, Milagro. Very well done. Vamos a ver, Henry. I work at a private school located in Ciudad Barrios, near the school in the Jaguar Power Gas Station. Jaguares, ¿verdad? Gas station. There are many children at school. Very good. There are 10 classrooms. Aquí como es plural, ¿verdad? Sería la S. A library, a cafeteria, a computer room, and 2 fields. Okay, very good. Mm-hmm. Very good, Henry. Mm-hmm. My work is in Canton Guanaste. I take a bus to my work every morning. It is a private school in a small village. There are a lot of trees around. There are 18 students in the 7th grade. I live in Ciudad Barrios. There are many classrooms in the school. There are many teachers. Very good. Veamos Marisela. Mm-hmm. Yeah. In the, aquí le faltaría THE, in the Human Resources Department, the city hall is in front of the market. There are some pharmacies near. Aquí vamos a hacer solo una aclaración. Esta palabra es correcta, pharmacies. Ella la ha usado bien. Pero en el inglés americano es más común decir drugstore. Okay, drugstore. En el inglés británico sí se dice pharmacy. Okay, next to there. Next to there. Ajá, podríamos decir, ya le entendí. Una coma separaría esto, está bien. Next to, coma, there is a casa de la cultura. That's great, no mistake. Near to my workplace. Aquí no decimos to, sino que solo near my workplace. Este to no va. Con near no ponemos to. Con next sí ponemos to. Con near no ponemos to. There is a basketball field and a church. There is a supermarket at the corner. And there is a private school near. Y le podemos poner by para hacerlo más específico, ¿verdad? Nearby. Where my daughter studies. All right. Very good. Very good. Mm-hmm. And so on. Mm-hmm. Veamos, Wendy. Aquí tendría que ser on the road. Okay, nosotros decimos en carretera, pero es en la carretera. En inglés sí hay que decir da. Mm-hmm. Okay. Zone American Park, Free Zone American Park. Entonces, American Park lo ponemos antes de Free Zone. ¿Oye? American Park, Free Zone. I take a bus at 5:20 a.m. In my work, there are many people and there are some computers around. Of my work, there are... la coma le falta, ¿verdad? Para... four hotels near my work is there is a supermarket of fruits. Es un super, pero de, no es super, es un mercado de vegetales. Yeah. Sería vegetable market. Okay, vegetable market, lo voy a escribir acá. Okay. Vegetable market es como el mercado central, ¿verdad? Que uno va y compra de todo, tomate, chile verde, papa, vaya la papa, la papa, la papa. So, yeah, that's a vegetable market. Muy bien, vamos a continuar el día de mañana porque ya pasamos 2 minutos más de la lectura. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Is there any question so far? No, teacher. No questions? No. Ok, al principio se me desconcertaron varios, ¿verdad? Se quedaron así, pero ya ven que sí se puede, sí se puede. Lo que pasa, ¿saben qué? Es que a veces no pusimos el 100% del sentido cuando la teacher estaba explicando la actividad, ¿verdad? Y después esperamos que allá el compañero sí haya entendido y nos diga, entonces no. De aquí en adelante, jóvenes, antes de irse al breakout room, pregunten aquí y diga, teacher, permítame, ¿era así o era así, verdad? Miren, no es que uno no les quiera contestar. Yo espero hasta que ustedes me digan lo que han comprendido. Para partir de ahí,
porque a veces la explicación ha pasado que alrededor de unos 8 minutos explicando, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Entonces, volver a tomar 8 minutos, les quito 8 minutos de su tiempo, ¿verdad? En el área de trabajo. Así que pongámonos ahí más en acción, ¿verdad? Los que no han enviado, por favor, súbanlo ahí a la plataforma, ahí en el WhatsApp. He compartido los 2 párrafos, más tarde se voy a pasar los audios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? A ver, Kevin, dígame. Teacher, yo sé que todavía estaba explicando, pero se me va a olvidar. Yo le envié una imagen acerca de lo de mi progreso. Uh-huh. Me parece ahí que voy, no sé, ya hice todo, pero me parece al final como con un 60 y algo. Ay, si me permite, terminamos y yo me quedo viéndolo, ¿sí? Con usted. Bueno, ok. No, pero está bien. No, está bien, gracias, Kevin. Vale, entonces, jóvenes, ¿su tarea cuál va a ser? La tarea va a ser que ustedes, ya ahorita algunos ya los corregimos, ¿verdad? Y todo. Pero su tarea va a ser hacer un audio, leer lo que ustedes escribieron, ¿ok? Hacer un audio y lo van a enviar ahí en el chat. I work in ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, I take the bus, I drive, I walk, lo que sea. In my workplace there are, in my workplace there is some, there are no, there are, there aren't any. So, eso, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien ahí? Yes. Así que preparen su voz de locutor, ¿verdad? Chúpense un Halls para que les salga así bien dulce la voz del locutor. Ok, bien, vaya, vamos a ver entonces, voy a tomar la asistencia y luego ya nos quedamos con don Kevin, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Yo creo que ahorita al nomás tomar la asistencia podemos ir ya saliendo los que vaya ya mencionando y digan presente, ¿ok? Adela Mendoza de Palacios. Presente. Amy Elizabeth, Jacinto Vega, present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez, present. Good night. Okay, night. Clara Etelvina Pineda Centeno, Miss Clara Etelvina, Daniel Alexander Machado Rivas, present. Edenilson José Argueta Martínez, present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias, present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessica Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present and bye bye. Ok, bye. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Ok. Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Ok. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Miss Rosa. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Ok. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Ok, bye. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Right, there you are. Thank you very much and see you tomorrow. A ver, vamos a ver, don Kevin. Ajá. Vaya, veamos entonces, don Kevin. Ahorita le reviso nuevamente. Teacher. Dígame, Mario. Este solamente, el audio que vamos a mandar es de lo que acabamos de subir. Exactamente, el parrafito, ¿verdad? El párrafo de donde usted trabaja. Así, igual como los audios que escuchamos ahora, ¿sí? Así, que se oiga bien bonito, ¿verdad? Entonces voy a hacer la corrección que me hizo. Exacto, cabal. Y ahí tiene la opción para editar.
Ahí en esos tres puntitos sí, le pone editar y ya le va a poder cambiar. Sure. Ok. Okay. Yo igual que Kevin, tengo esa duda. Ahorita les reviso, permítame. Vamos a ver, don Kevin. Kevin, yo sí lo tengo bien. ¿Está bien? Sí. Okay. Espérenme, vamos a hacer el web capture aquí. A mí de progreso me ha dado 54%. Don Kevin, quizá. ¿Con qué número empieza su número? 76-38. Vale, espérame. Es que no lo tengo en... Ajá. ¿Y a qué horas me lo mandó? No, se lo envié en el chat cuando estábamos en... Cuando iniciábamos. Ya. Ok. Vamos ahí. Por eso. Si no, igual ahorita se lo envío. A ver. Ajá. Aquí lo tengo, sí. Vale, vamos a ver. Vaya, así lo tengo yo, mire, y me sale bien. Creo que no se me cargó, ¿verdad? La imagen. Oh, aquí no cargó. Yo le acabo de enviar aquí en el chat. Y en la duda que tengo yo es en la última donde dice total. Oh, no se preocupe, Kevin. Mire, lo que pasa es que esta barra gris, ese es el color. Es el color. O sea que usted ya llegó hasta arriba. Mire, si no le aparecería en blanco, no le aparecería en gris. Es el color que escogieron para esa barra. Oye, entonces sí, ¿cómo no? Y arriba dice 100%. Entonces usted tiene los tres colores ya realizados. Tiene las tareas, que sería en rojito, el ocre, que sería el midterm test, y el gris, que sería el examen final. Ya está completo. Ajá. Es que el gris da la idea como que está vacío, ¿verdad? Como que le falta. Sí, tiene razón. No, pero está completo. Está completo, Kevin. Vaya, vamos a ver el suyo, Mario. Tiene toda la razón. Vaya, vamos a ver entonces, don Mario. Mario. Don Mario, me hace falta, sería las tareas en la número 4, en toda la unidad 4, ¿verdad? Que sería hasta la número 20, ¿verdad? De ahí dice que ya hizo el examen intermedio y le faltaría hacer el examen final. Ok, Mario. Me da un total de 54%. Exactamente. Media vez usted termina todas las tareas hasta la número 20, ya le va a subir su promedio y el examen final. De la unidad 4, tengo que terminar. Hasta la número 20. Toda la... Exacto. 20. No sé cuál es. Teacher, good night. Okay, have a very good night, Kevin. Bye-bye. Bye. Porque de la unidad 4... Ajá. He hecho solamente, creo que dos, hasta el martes. Exacto, sí, ajá. Me falta la de ayer, creo, ¿verdad? La de sí. Y la del viernes.
Exactamente. O sea que faltan tres para terminar su promedio ahí. Ahorita usted lleva el 20, 40. Ahorita sería la del día de hoy, sería esta, ¿sí? La número 18. La 18, si quiere la puede hacer ahorita. Mire, acá, a ver, practice some more using prepositions of place. Bueno, esa me parece haberla hecho. No sé por qué no aparece. Ah, quizás pero... no le ha dado submit. Quizás sí, la hizo, pero no le dio enviar. Dele enviar quizá. Nuevamente. Ajá, sí, la voy a volver a hacer. Ajá. Y bueno, de ahí ajá. La 19, que también, este es bastante fácil. Aquí lo que le está pidiendo es que usted mira los adjetivos. Los adjetivos son palabras que califican al nombre, ¿verdad? Entonces, decimos, huge, ¿será positivo, será negativo ese adjetivo? Y entonces ya diríamos, bueno, no es malo ni es bueno, ¿verdad? Huge es grande, entonces es neutral. Neutral, a ver, illuminated, illuminated. Ah, ese sí es positive, porque si fuera dark, oscuro el lugar, sería feo, ¿verdad? Sería negativo. Y así se le pone eso, es positivo. Por ejemplo, ese corresponde a la clase de mañana. Este es de la clase de mañana, exactamente. Sí, ¿verdad? Así es. Okay. Este es de la clase de mañana, pero la puede ajá, ir haciendo ya. Es que mi duda era también porque pensaba que, sí, el porcentaje que me aparece es porque quizás casi no he, ¿cómo se llama? Participado en el foro de discusión. No, He hecho un par, pero no todo. Ah, no, sí, hágalo, porque su nombre va a aparecer en el listado de participación. Ese es muy aparte, ese no... No se califica con números, esa es apreciativa nada más, la calificación. Ah, okay. Pero... Entonces, esta sí es numérica, esta sí. Entonces, esta okay. Sí necesita. Sí, esto sí lo voy haciendo. Sí. Entonces, esta sí, pero esa no le va a afectar, la de discusión no le va a afectar en el promedio de la nota. En lo que le puede afectar es en responsabilidad, ¿verdad? El detalle de responsabilidad, pero de ahí lo demás no le va a afectar. Ok, dicho. Bueno, entonces creo que eso era todo. Ok, bueno. Estamos thank bien you, entonces. All right, no yes, problem, bye. Mario. Have a very good night. See you tomorrow. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye. Bye-bye.